el exitoso Museo de la Corrupción. En 2017 publicamos casi 70 historias de corrupción. Ahora queremos completar esa base de datos con casos de entre el 2017 y el 2020. Sé parte de este proyecto. Haz vaca con nosotros. Necesitamos $20,000 y tu aporte será para la investigación periodística. La corrupción es un crimen. Hagamos memoria. Esta es una forma concreta y única de apoyar la lucha contra la corrupción y en favor de una sociedad transparente. Te invitamos a apoyar económicamente a este proyecto del Museo de la Corrupción, porque la memoria es el primer antídoto contra la impunidad. Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Buenas noches, bienvenidos al programa. Hola, Susana, ¿qué tal, Juan Carlos? Buenas noches, Fermín, Susana, bienvenidos todos a este programa especial que siempre tenemos un día a la semana para presentar nuestra edición en la revista, en el portal digital Plan B, que es fruto de un trabajo investigativo y de profundización de esta semana. Buenas noches, Juan Carlos, buenas noches, Fermín, y buenas noches a todos quienes nos acompañan en este programa. Pues sí, efectivamente, estamos aquí para contar esos temas que creemos que son importantes y que merecen darles un tratamiento especial. Así es, y antes de pasar a nuestra edición semanal, vamos como de costumbre a comentarles las noticias más importantes de la jornada. Hace pocas horas, el gobierno anunció que prohíbe por 15 días la venta de alcohol en 18 de las 24 provincias de la República entre viernes y domingos. Esta medida afecta a todas las provincias de la Sierra, todas las provincias de la Amazonía y a las provincias de la costa de Esmeraldas y Santo Domingo de los Áchilas. En total, 18 de las 24 circunscripciones del país. Se había solicitado por parte de varias autoridades seccionales una ley seca, pero finalmente lo que se terminó aplicando es esto que vemos en pantalla, que en las provincias de Carchi, Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Bolívar, Cañar, Azuay, Loja, Santo Domingo, Esmeralda, Sucumbíos, Napo, Orellana, Pastaza, Morona, Santiago y Zamora, Chinchipe, queda prohibida la venta de licor de viernes a domingo durante 15 días, con excepción de restaurantes de la categoría 4 y turísticos, en donde está permitido como bebida de acompañamiento. Se mantiene el toque de queda de 21 a 05 de lunes a viernes y de viernes a domingo de 19 a 05. Se recuerda que están prohibidas las reuniones sociales de todo tipo. Es decir, amigas, amigos, lo que ocurre es que el toque de queda en el fin de semana se acorta desde las 7 de la noche hasta las 5 de la mañana al día siguiente y se prohíbe la venta, que no el consumo, de alcohol. Es decir, no es una ley seca en el sentido estricto, Juan Carlos. Sí, es una venta. Evidentemente la gente puede consumir alcohol, pero no comprarlo. Y también llama la atención esta medida de exceptuar restaurantes o locales de 4 estrellas, como se llama, y de clase turística, ¿no es cierto? Concesión de restaurantes de la categoría 4 y clase turística, en donde está permitido como bebida de acompañamiento. Es decir, supongo que, no sé qué significa una bebida de acompañamiento, una botella de cerveza, una botella de vino, una botella de whisky. Tampoco entendemos. O varias botellas de vino, ¿no? Porque no veo que sea una botella. Capaz que estamos varios acompañados. Entonces, claro, no está explicado eso, cuál es el fondo de esa medida que algunos podrían considerar hasta discriminatoria para otro tipo de locales que no son de categoría 4, ¿no? Entonces, Y sí, también con relación al resto del país, ¿no? Porque sí, justamente quería comentar eso. Llama la atención que las provincias de la costa, como por ejemplo Guayas, Manabí, quedan por fuera de esta medida y viendo las estadísticas nacionales aún vemos que Manabí es la tercera provincia con más infectados todavía, incluso con una alta mortalidad en las últimas semanas. Entonces, no se entiende mucho cómo se escogieron o bajo qué criterios se escogieron estas provincias. Y se dejaron por fuera otras, ¿no? Bueno. Sí, como es habitual, no han dado una explicación técnica, científica, epidemiológica sobre por qué unas provincias sí y otras provincias no, pero bueno, es lo que hay.
Y esta es la decisión que ha anunciado el COE, que entendemos rige a partir de este viernes. Hace ya hace tiempo que las autoridades de gobierno y las sanitarias han dejado de dar ruedas de prensa o incluso exponer los motivos por los que se ha reunido el COE. Simplemente lanzan la orden o lanzan los números y vaya usted a saber qué es lo que está pasando. Una absoluta falta de transparencia en el gobierno en ese sentido. Sí. Y con relación a la pandemia, también les queremos contar que la Contraloría encontró indicios de responsabilidad penal en la compra de las famosas pruebas moleculares del municipio de Quito. Estas pruebas, 100.000 pruebas que fueron adquiridas a una casa de Corea del Sur y que levantaron polémica cuando se descubrió que no eran pruebas que no se procesaban por medio del método PCR, sino del método LAMP, y que había dudas sobre su sensibilidad. Finalmente, la Contraloría ha encontrado también otros problemas, sobre todo en el procedimiento de compra que adoptó el exsecretario de Salud, Lenín Mantilla. Un informe con indicios de responsabilidad penal por un posible peculado ha sido remitido a la Fiscalía, que ha abierto ya un expediente para investigar si efectivamente hubo un peculado en la compra de estas pruebas moleculares en el municipio de Quito. Mientras tanto, en el Brasil, hoy llegaron a los 90.000 muertos por la pandemia en el país latinoamericano, en el que la pandemia tiene una evolución mucho más alta. Hay por lo menos 90.000 muertos, según se pudo establecer hoy. Mientras que el ministro de Salud compareció ante la Asamblea Nacional a una comisión legislativa, rechazó el dióxido de cloro y cuestionó a los obispos, a 10 obispos que en una carta recomendaron el uso de esta sustancia para combatir los efectos de la COVID. El ministro Ceballos dijo que esto sería como que un médico se pusiese a dar misa. Además, reveló que el nuncio apostólico está en contra de la postura planteada por estos obispos ecuatorianos. Algunos obispos de localidades pequeñas se habían manifestado pidiendo su renuncia y además recomendando el dióxido de cloro. En esa misma comparecencia, el ministro ha dicho que Ecuador se sumará a la iniciativa y ensayos clínicos del esquema COVAX. Esta es una propuesta global para lograr vacunas baratas y asequibles para todos los países. Además, se realizarían algunos de los ensayos clínicos de una vacuna sintética en el Ecuador. ¿Cómo serían estos ensayos clínicos? Bueno, están haciendo algo similar en Brasil, Susana. Sí, efectivamente. Yo quería comentar algo que justo salió ayer en el País de España sobre quién va a poder acceder o cuáles van a ser las primeras personas que puedan poder acceder a la vacuna, ¿no? Este es un debate mundial y creo que es la primera vez que el ministro dice algo concreto sobre la participación del país en las pruebas para vacunas y cómo va o más o menos dio unas vagas ideas de cómo el país se está preparando, porque ya vemos que todos los países a escala mundial están pendientes de este tema y Ecuador obviamente tiene que prepararse, los países tienen que tener sus planes de contingencia para no solamente recibir la vacuna, sino después cómo distribuirla dentro del país, ¿no? Y por ejemplo, el País de España decía ayer que la capacidad de producción mundial es de 2.000 millones de dosis por año, y la población mundial llega a 7.500 millones de personas en igualdad de riesgo, es decir, personas que necesitarían en principio esta vacuna por sus condiciones de riesgo. Sin embargo, en el mejor de los casos, el artículo dice que al menos se puede tener 250 millones de dosis de vacunas por mes, si es que se aumenta la fabricación, es decir, va a haber un buen número de la población que no va a poder acceder a la vacuna durante varios años. Y eso los países tienen que tomar en cuenta al momento de hacer sus planes de contingencia para recibir la vacuna. La vacuna es la solución, han dicho los médicos en este momento, es decir, para combatir la epidemia, la única opción que tenemos esto es acceder a una vacuna. Pero obviamente las capacidades mundiales de producción de esa vacuna no van a abastecer en los próximos meses ni en los
ni en un año ni en dos años a toda la población que va a requerir eso, ¿no? Entonces, eso tiene que tomar muy en cuenta los países. Pero dependiendo de qué es lo que se haga. O sea, yo haría una propuesta mundial, como Alvarito. La propuesta podría ser que en cada país no se vendan las vacunas, porque a nosotros nos tocará en 5 años, probablemente. O el número insuficiente para toda la población, solamente para personas de riesgo. Y lo ideal podría ser que se construya, o sea, se comparta la tecnología de la vacuna, o sea, al costo que pueda tener esto, es decir, que se cree una especie de concesionarias o de maquila de vacuna en países como Ecuador, y que Ecuador produzca sus propias vacunas. Ecuador fabricaba vacunas, o sea, no nos olvidemos, Ecuador tiene experticia en fabricar vacunas, y evidentemente podría montar usted un sistema de fabricación de vacunas para COVID en su propio territorio, sin estar esperando que le lleguen las vacunas y ponerse la cola para comprarlas. Entonces, podría ser una salida lógica, ¿no? ¿Qué les parece a ustedes? Sin duda habrá que buscar esquemas, porque de lo contrario, lo que pasará en el Ecuador es que se vacunarán los que puedan pagar una vacuna de 50, de 70, de $100, y los que no la puedan pagar no se vacunarán. Eso es lo que va a pasar. O caerán las vacunas de los políticos y empezarán a hacer campaña con las vacunas. Exactamente. O se abrirá una nueva línea de corrupción, ¿no? Que ya habíamos visto que acá somos muy ingeniosos para la corrupción y la salud. O comprarán las peores y después las devolverán y habrá que esperar otro año y así, ya sabemos. Bueno, no somos pesimistas, ¿ah? Yo digo que una propuesta de fabricación de vacunas, una propuesta acá podría ayudar, ¿no? O sea, si tú te alías con las empresas y instalar acá una fábrica para no tener que esperar eso, ¿te parece? Bueno, hay provisiones de medicamentos que se hacen, por ejemplo, a través de la OMS, ¿no? La medicación para el VIH proviene de la India a través de la OMS, que facilita a los países los lotes. Probablemente adopten un esquema similar. Y el país superó los 83.000 casos hoy, 83.193 casos, y por lo menos 9.088 muertes, según las cuentas del gobierno. Bueno, la epidemia en otros países sigue súper grave. Estados Unidos acaba de superar los 150.000 fallecidos. Brasil, los 90.000 muertos. Ayer tuvo 1.200 muertos en un solo día y parece indetenible, incontenible la situación en estos países. Sí, también veíamos hace poco un reporte internacional que decía que los países que se promocionaron como modelos de éxito al final solamente han logrado contener la epidemia por un tiempo, ¿no? Luego hay nuevos rebrotes, luego vuelve a aparecer. Mucho se habló acá en Ecuador sobre el caso de Medellín, pero ya Medellín ya tiene ya 1.300 casos, entonces es una enfermedad traicionera y difícil de controlar. En otro tema, les contamos que el canciller Luis Gallegos anunció contactos con los amigos chinos, así lo llamó, para analizar la situación de la flota pesquera que se encuentra en las cercanías de la región insular ecuatoriana, realizando una pesca de arrastre de grandes proporciones. Cerca de 300 barcos de bandera china, que al parecer son abastecidos desde Sudamérica, están realizando labores de pesca, por lo menos desde principios de junio. Cada año ellos vienen, y esta es una historia también que les vamos a contar en un momento más, pero por lo pronto el canciller dijo que ha anunciado contactos con Beijing para ver si se puede negociar algún tipo de protocolo de acuerdo bilateral con relación a la pesca. Mientras tanto, un nuevo escollo para el proceso de renegociación de los bonos. El día de hoy, dos grupos de tenedores de bonos anunciaron que demandarán a Ecuador en una corte de Nueva York para parar el proceso de renegociación de los bonos de casi 17 mil, más, un poco más de 17 mil millones de dólares en bonos que el gobierno aspiraba a renegociar para poder liberar dinero del presupuesto. Esto tiene ahora un escollo complicado
y la reacción por el momento que ha habido es la de Augusto de la Torre, el asesor económico del gobierno, que les ha tildado de litigantes buitre. Esto recuerda al apelativo que se les dio en Argentina también a acreedores internacionales a los que se les calificaba como fondos buitre. En todo caso, si un juez norteamericano suspende el proceso, será un duro contratiempo para esta propuesta del gobierno ecuatoriano que fue anunciada como algo que ya estaba prácticamente aprobado y listo. Efectivamente, habíamos advertido que era, y se dijo, aunque el gobierno rechazó esto, de que había sido un tanto apresurado anunciar ya como un hecho la negociación de este tramo de la deuda externa de los bonos 2020, recordarán que esto inclusive aparecieron los ministros de Finanzas, la ministra de Gobierno, el secretario del Gabinete, Juan Sebastián Roldán, para dar un respaldo político al anuncio. Se convocó a directores de medios, se convocó a una serie de economistas de diversos foros para hacer este anuncio. Y se le vendió al país este logro, digamos, así como según el gobierno. Sin embargo, después se dijo que se necesitaba el 66% de todos los tenedores de bonos de este tramo 2020 para que sea casi que obligatoria una renegociación. O sea, si 6 de cada 100 tenedores aceptaba la renegociación, el resto tenía que sujetarse y aceptar la decisión de la mayoría. Es como una asamblea de tenedores de bonos que necesitan ese número para aprobar una negociación global. Pero el gobierno hizo el anuncio cuando tenía pasado los 50% de los tenedores de bonos. Es decir, faltaba todavía un tramo de un 15% o más para de tenedores para que sea irreversible la negociación. Este anuncio alertó a los otros grupos de tenedores, lo que el gobierno llama grupos minoritarios, que en verdad lo son, y que han, como ha leído Fermín, ha mostrado, están interponiendo recursos para impedir que se llegue a esa negociación. Esa es la situación. Es muy complicado este momento. Si el gobierno no logra hacer esta renegociación, creo que podría entrar a default. Sí, bueno, algo parecido ocurrió también con Argentina, que no logró un acuerdo y entonces tuvieron que plantearse una nueva propuesta y una nueva renegociación. Esto es, digamos, un tiro y afloja. Esto lo saben los quienes observan este tipo de mercados internacionales, y por eso sorprendió mucho este anuncio político, ¿no?, de que ya estaba todo solucionado, cuando parece que no. En todo caso, hasta este lunes se conocerá ya definitivamente si hay o no hay apoyo para esta propuesta ecuatoriana o si esta orden judicial que están pidiendo en Nueva York lo suspende. Mientras tanto, les contamos que hoy en el Palacio Nacional se reunió el presidente Moreno con delegados de la Asociación de Municipalidades del Ecuador y se acordó el pago a municipios de 82 millones de dólares de rentas atrasadas. Ustedes pueden ver esta sesión que tuvo lugar en el Salón del Gabinete de Palacio, una sesión muy singular con todas las ventanas abiertas para que esté debidamente ventilado el espacio y las personas sentadas a lo largo de la larga mesa del gabinete. En esta reunión se acordó que más o menos el 30% de estos 82 millones irá a los municipios pequeños, el 30% restante a los municipios medianos y lo que sobre a los municipios grandes. Esto es parte de lo que el gobierno debe, pero según los municipios, una parte muy pequeña supera las deudas o lo que no se ha transferido, alcanza, según la última estimación, como 500 millones de dólares. En todo caso, en esta cita estuvo el presidente Moreno, quien también anunció que hubo un ajuste de la expectativa de recaudación del impuesto de renta adelantada. Ayer les habíamos contado que aspiraban recaudar por lo menos 280 millones y ahora el presidente dio otra cifra, dijo que van a ser 230 millones los que se recaudarán probablemente de esta recaudación anticipada del impuesto a la renta para los principales contribuyentes del país.
insisto, no alcanza ni para pagar la quincena de, bueno, la quincena sí, de toda la nómina estatal. Eso es todo. No alcanza. O sea, yo no sé cuál es la consideración de costo-beneficio que han hecho de este anticipo, a menos que haya una enorme desesperación y ausencia de falta de dinero, es como raspar a la olla, es como que uno va y se endeuda y vende futuros, digamos, pero no los puede después de finalmente, o sea, los va terminando en gasto corriente. Y eso es complicado para el país. Veamos qué va a pasar. Primero, si logran recaudar eso, también. Eso es lo que calculan, pero no sé si lo logren recaudar. Así es, como siempre, anuncios, expectativas y pocas soluciones. Bueno, vamos a revisar entonces la edición de revista Plan B de esta semana que ustedes ya tienen en pantalla. Y la historia de apertura nos la va a contar Susana. Se trata de los tentáculos de los grupos criminales de los Balcanes que llegan a Ecuador. Sí, bueno, este es un tema que sale a propósito del asesinato de un ciudadano serbio la semana pasada en la ciudad de Guayaquil. Ustedes recordarán que además fue un acto que fue muy mediático y que impactó a la opinión pública por la manera en que se dio, en un restaurante a plena luz del día, con personas ahí consumiendo, y esta persona extranjera estaba con su familia. Fue acribillado por un sicario que se le acercó, ¿no? Entonces, hay videos, hubo registros, la ministra de gobierno salió a decir que se están haciendo las investigaciones, la policía aseguró que esto no tenía nada que ver con el tema de inseguridad en Guayaquil, sino más bien que esto era una muerte direccionada y que muy probablemente relacionada con el tema del narcotráfico. Lo cual indica que esto no es un tema menor, por decirlo así. Nosotros ya lo habíamos anticipado en varios artículos desde el año pasado en la revista Plan B sobre la presencia de grupos o de mafias que provienen de los Balcanes, específicamente, sobre todo en mayor predominancia de Albania, pero también hay serbios, hay montenegrinos, que la policía ha detectado que llegan al Ecuador y que están vinculados a negocios ilícitos. El mismo ciudadano extranjero asesinado la semana pasada, ustedes pueden ver ahí la cantidad de dinero que se le encontró en su casa, cerca de $250,000 en efectivo, lo cual es algo inusual, digamos, para un ciudadano común y corriente tener esa cantidad de plata, y eso es una de las evidencias que ha hecho suponer a la policía de que este caso puede estar relacionado con temas de narcotráfico. Pero no es la primera vez que sucede un crimen de esas manifestaciones y con ciudadanos europeos. Ustedes pueden ver en este momento, por ejemplo, un crimen que también fue muy impactante, y esto ocurrió en el 2018 y tuvo que ver con un montenegrino que fue ejecutado en Guayaquil junto con su esposa ecuatoriana después de haber sido secuestrado de su casa en una urbanización lujosa de Guayaquil. Todo esto hace pensar a la policía que la presencia de los grupos y de las mafias de los Balcanes ha aumentado en los últimos años en Ecuador. De hecho, hay operativos contra estos grupos desde el 2014, pero la presencia va mucho más allá. Y esto lo evidencia un informe internacional que sacó una alianza de expertos, de investigadores a nivel mundial contra el crimen organizado, y que han puesto mucha atención sobre el ascenso de la mafia, de las mafias de los Balcanes en el negocio de las drogas, sobre todo en Europa. Se conoce que estos grupos tienen un alto poder y son los que están manejando todo lo que tiene que ver la distribución y el comercio de la droga en Europa, que es uno de los continentes también tiene un alto consumo. No solo, a veces solo pensamos que Estados Unidos es el problema, pero esto es un fenómeno a escala mundial y Europa tiene un gran peso, y las policías internacionales están detrás de estos grupos que al parecer están teniendo la
predominancia del comercio de esto allá, y para eso vienen acá, obviamente, a las zonas donde se producen, principalmente Colombia, Perú, y obviamente Ecuador está implicado por una cuestión geográfica, natural, en la que el país es una entrada, o mejor dicho, una salida permanente de altos volúmenes de cargamentos ilícitos con destinos no solamente a Estados Unidos, también hacia Europa. El informe que revela estos datos y que además le da un capítulo completo a Ecuador sobre este tema, expone las cifras, por ejemplo, de cuántas toneladas sale del país hacia Europa, o mejor dicho, cuántos decomisos se ha hecho hacia Europa, y ese es un número que supera el varias toneladas en los últimos años, que ha ido... que su peor año me parece que fue el 2016, el mayor número de decomisos de droga con destino a Europa, pero a su vez en Bélgica también tienen sus estadísticas sobre de dónde proviene la droga que llega allá, que es uno de los principales puertos europeos de entrada de mercancía a Europa, y Ecuador es uno de los tres países que más droga envía al puerto de Amberes en Bélgica, junto con Colombia y Brasil. Entonces, lo que quiere decir que hay una presencia importante de estos grupos en el Ecuador que no podemos minimizar, y que tenemos estos episodios que no son frecuentes, pero que cuando suceden, en realidad son muy, muy alarmantes, ¿no? Por la violencia que se nota que hay detrás del manejo de las rencillas que existen en estos grupos para tener el manejo del negocio, ¿no? Susana, sí. Entrevistemos a Susana. ¿Por qué Ecuador? O sea, ¿cómo se explica la llegada de estos grupos de tan lejos, podríamos decir? Sí. Claro, hay que pensar que los Balcanes es una zona que ni siquiera la imaginamos en el mapa, ¿no? O sea, como ecuatorianos lo tenemos presente, es una península que está en Europa y que bueno, está a miles y miles de kilómetros, sin embargo, de allá existe una permanente llegada de ciudadanos por vía aérea al Ecuador, y que salen permanentemente, llegan y salen nuevamente hacia sus destinos. Entonces, una de las explicaciones, hay varias explicaciones según se expone el informe internacional. Una de ellas es que Ecuador tiene unas leyes súper laxas en relación al crimen organizado, por ejemplo. Se ha visto en muchas ocasiones, de hecho, recoge nuestras investigaciones sobre... Nosotros expusimos el año pasado el caso de Sekaj, recuerdo que el apellido es Sekaj, un albanés que hizo grandes negocios en Ecuador. Él vino con una fachada de producto de exportador de banano, de importador de banano a Albania, entonces venía acá al Ecuador y compraba banano, pero en esas cajas también metía droga. Acá en Ecuador no se le abrió una investigación, nunca fue procesado, nunca fue buscado, pero en Albania, después de varios años, fue capturado y allí se descubrió que este personaje había hecho varios envíos, y uno de esos envíos era como el cargamento más grande decomisado en la historia de Albania. Y este personaje estuvo en Ecuador, estuvo desde el año 2008, se lo capturó recién hace pocos años, en el 2018, entonces estuvo 10 años en el que prácticamente hizo crecer sus empresas, ¿no? Y la policía, tanto ecuatoriana como de Albania, sostienen que estaba relacionado al tráfico de drogas desde Ecuador. Eso evidencia que aunque Ecuador tenía un proceso legal, nunca le pasó nada. Y tuvimos que esperar a que sea la policía italiana que lo detenga, porque tampoco en Albania era detenido. Albania también tiene un problema de corrupción muy grande en su policía y en su justicia. Este señor fue detenido finalmente en Italia, me parece. Y bueno, esa es una de las razones. Otra de las razones es la dolarización. El informe dice que Ecuador es uno de los países que más baja bancarización existe de los recursos, es decir, apenas casi el 50% de los ecuatorianos utilizan los servicios bancarios, es decir,
hace transacciones y queda los registros, digamos, de esa, de esos recursos que manejan. Pero el otro 50% de los ecuatorianos utilizan, o sea, pagan y hacen sus transacciones en efectivo. Y esa gran masa de dinero que circula en efectivo es un nicho importante para el lavado de activos en el país. Entonces, esta sería otra razón por la cual vienen estos mafias, que encuentran ciertas condiciones para poder crecer sus negocios y para poder enviar desde acá los cargamentos ilícitos, ¿no? Entonces, es entre otras razones. El idioma, por ejemplo, es otro también. Los albaneses, al tener una conexión muy, muy, los albaneses y toda esa península, a veces son grupos que se conforman de ciudadanos de varios de estos países que están históricamente conectados con Italia, y en Italia ustedes saben que el italiano, el español, hay un paso. Entonces es gente que ha llegado a dominar bastante el español y que eso además los conecta con los grupos criminales locales. Es muy interesante esto porque manejan muy bien las jergas y pueden hacer tranquilamente los negocios. Uno creería que por ser Europa tienen esos problemas de idioma, pero no es así, es todo lo contrario. Sus emisarios que llegan acá conocen muy bien del idioma español, aunque cuando los capturan siempre dicen no hablar español. Esto decían los fiscales, no se hacen como los locos, no sabemos español, porque para un poco volver más lentas las investigaciones sobre ellos. Susana, entonces se trata de redes de narcotráfico que desde aquí llevan la droga probablemente para los principales países europeos. Ese debe ser su mercado más que los pequeños países balcánicos como Serbia, Montenegro o Albania. Supongo que lo distribuyen más en Italia, en Alemania, en los grandes países europeos. Por supuesto, de hecho, los cargamentos, por ejemplo, en el caso del albanés que nosotros investigamos, los cargamentos los enviaba directamente al puerto, si no estoy mal, al de Amberes, Bélgica, donde ahí tenían conexiones y de ahí salía la droga directamente a Europa. Se dice que el puerto de Amberes también tiene las condiciones de corrupción altas, lo que los hace también un lugar como preferente, digamos, para los narcotraficantes como punto de acceso hacia el mercado europeo. Evidentemente, los Balcanes no pintan nada dentro del consumo dentro de Europa de narcóticos, pero sí los otros países como Alemania, como Italia, y acceder a través de Amberes es mucho más fácil, por ejemplo. Por eso se entiende que el mayor número de incautaciones de Ecuador en los barcos, es decir, en los contenedores antes de que zarpen, están en embarcaciones con destino a Amberes, en Bélgica. Muy bien, hecho, sí, Fermín. Esa ha sido la historia que nos comentaba Susana sobre los tentáculos de los grupos criminales, Juan Carlos. Sí, les recomendamos que puedan, quien esté interesado en este tema, que Plan B y específicamente Susana ha seguido con mucha atención desde ya varios meses, con varios artículos publicados sobre precisamente las mafias albanesas. También hemos publicado artículos sobre cómo la mafia calabresa, ¿no es cierto?, que inicialmente fue la que inició las operaciones en puertos ecuatorianos de América Latina, tenían a estos grupos albaneses como prácticamente gatilleros o personas que les hacían el trabajo local, o puede decir el trabajo sucio, y después fueron ya componiéndose en mafias autónomas e independientes. Entonces, es una historia que no ha sido contada en este país. Yo creo, Susana, si no miento, la mafia internacional más fuerte, ¿no es cierto?, que opera en el Ecuador, inclusive más que los mexicanos, ¿cierto? Podría ser, es decir, son mafias distintas, con mercados distintos, pero tienen el mismo relevancia, digamos, dentro del negocio ilícito a escala mundial. No por nada, la prensa internacional y las policías de Europa han puesto mucha atención justamente a las mafias que proceden de los Balcanes, y eso hace ver que el crecimiento de estos grupos ha sido acelerado en los últimos años. Primero, porque han dominado también toda la cadena
cadena que implica el negocio ilícito, es decir, vienen acá, compran directamente a los productores, luego ellos usan incluso sus propias embarcaciones, por ejemplo, veleros, se comprobó el otro día que estaban usando para enviar no solamente ya la droga a Europa, sino a Australia, que incluso allá el costo es mucho más alto que Europa. Hay una lógica en esto, ¿no? Entre más lejos el destino, más costosa es la droga. Entonces, las mafias de los Balcanes también están apuntando, sobre todo a estos destinos más lejanos como Australia, que vienen a ser muy, muy rentables para ellos, ¿no? Y toda esta droga está saliendo de Ecuador, está saliendo en dimensiones grandes, y que vemos en episodios, sobre todo de Crónica Roja, cómo se encuentran aquí en este país, ¿no? Ellos trabajan de forma sigilosa, pero a veces pasan rencillas o cosas dentro de sus actividades que provocan este tipo de muertes violentas. Correcto. Sigamos con los temas, Fermín. Bueno, y también hemos analizado la situación de los pesqueros chinos. ¿Cuál es la diferencia entre 2017, cuando se conoció de una flota grande china, y hoy, en 2020, cuando han vuelto? Bueno, los chinos todos los años se aventuran en nuestros mares ecuatoriales para pescar. Esto se debe a que las aguas que rodean la costa china, debido a la sobreexplotación, debido a que ellos hacen una explotación a una escala industrial inimaginable, están cada vez menos provistas de pesca. Por ello, incursionan no solamente en América Latina, sino también en los mares, las costas africanas, o también en el llamado Mar del Japón, que separa Japón de Corea y es ribereño la península de Corea, Japón, Rusia, y está, por supuesto, cerca de China. Allí ellos realizan la misma operación que hacen aquí, despliegan una flota gigantesca que tiene barcos pesqueros con redes de kilómetros de extensión, y estos barcos transportan la pesca a barcos factoría, donde se procesa, se congela y se traslada nuevamente hacia los mercados en donde ellos venden la producción. Esta práctica la están aplicando en todo el mundo, no solamente vienen acá, lo hacen en todo el mundo, amparados o abusando de la situación de que pueden pescar en las aguas internacionales sobre las cuales no hay jurisdicción específica de los países. Recordemos que según la CONVEMAR, que fue ratificada por Ecuador en 2012, hay una zona de mar territorial propiamente de 12 millas náuticas contadas desde la costa, y hay además 188 millas de zona económica exclusiva en donde los barcos internacionales pueden navegar pero no realizar labores de pesca sin permiso del Estado que regenta esta zona económica exclusiva. Nosotros tenemos dos zonas económicas exclusivas, la una con relación a la costa continental ecuatoriana y la otra que rodea las Islas Galápagos. Ahora bien, como Galápagos está a 525 millas náuticas, todavía queda un gran corredor y es ahí en donde los chinos todos los años vienen a pescar. El año 2017, según se conoció, aquí podemos ver un gráfico que hemos obtenido de una página que sigue, que monitorea la pesca de alta mar internacional. Hace 20 días, esa mancha que ustedes ven a la izquierda es la flota china, y el 22 de julio la flota se había reducido considerablemente, porque por supuesto ellos no se quedan en el mismo lugar, hay barcos que son de transporte, se quedan únicamente los pesqueros y van enviando la carga, van enviando la pesca, entonces la flota cambia de tamaño, se mueve. En la primera gráfica se puede ver cómo están más hacia el oriente, hacia el sur oriente de las Islas Galápagos, precisamente en este corredor que hay entre el Ecuador continental y las Islas Galápagos, y ahora en la última toma están más hacia el sur occidente y en menor cantidad. Se calcula que está la depredación que hacen estas flotas, que en el Mar del Japón capturaron una cantidad de calamar superior a la de Japón y Corea del Sur juntas, equivalente a 160 mil toneladas valoradas
en 440 millones de dólares anuales. ¿Es así de grande este negocio para la China? ¿Un negocio tan grande como el que realiza cuando hace, por ejemplo, obras de infraestructura o préstamos como los que le hace a nuestro país? De todas maneras, la embajada china aclaró que los barcos efectivamente son de esa nacionalidad, pero aseguraron que no son un peligro para nadie. Con relación a cuál es la diferencia entre el 2017 y hoy, encontramos que prácticamente ninguna. Cuando vinieron en 2017, igual una flota de 300 barcos, la Armada pudo desplegar algunos guardacostas, un avión para vigilarlos y se confió sobre todo en la vigilancia por medio de satélites. Cuando un pesquero que alegó haberse extraviado, el Fuyang Yu Leng, ingresó a las aguas territoriales, fue interceptado, abordado y posteriormente embargado por el Estado ecuatoriano. Pero la mayoría de la flota del año 2017 se mantuvo en las afueras de las Islas Galápagos. Ahora que ellos han vuelto, la situación es la misma. La Armada envió un barco, la corbeta lanzamisiles Loja, y también cuenta con el apoyo de aviones y helicópteros y continúa vigilándoles de manera remota. Las medidas que se han tomado, pues, son básicamente las mismas desde 2017 hasta hoy. Y con relación a qué va a hacer el gobierno, pues hay algunos anuncios, por ejemplo, extender la plataforma de la zona económica exclusiva. Esto es una cosa que tomará tiempo, que probablemente le toque administrar al nuevo gobierno y continuar sus patrullajes. Adicionalmente, el canciller Luis Chiriboga, Luis Gallegos, será apoyado por los ecologistas Roque Sevilla y Yolanda Cacabatze para plantear las salidas más convenientes a este impasse con la flota china. En resumen, se ha hecho muy poco para poder enfrentar esta amenaza gigantesca que representa no solo para Ecuador, sino para todos los países de la región, la flota china de pesca. Ahí, Fermín, la verdad es que me permito mostrar mi absoluta desconfianza en las medidas que anuncia el gobierno del Ecuador. El gobierno del Ecuador está hipotecado a China. En sus deudas está además negociando un crédito de más de 2,000 millones de dólares con el Banco de Desarrollo Chino y otro banco. Entonces, supongo que en esas condiciones va a ser muy complicado, a menos que tenga un respaldo internacional muy fuerte, pero ahí también hay problemas. Y quisiera, pues, a propósito del tema, que viéramos, Fermín, esta historia que se publicó también en nuestra edición de esta semana, que es precisamente el balance de la década de China en América Latina, obviamente incluido el Ecuador. La noticia es que se pudo hacer un balance de acuerdo a un grupo de estudios al que pertenece Plan B, que está situado en Washington, que pertenece como un proceso de cooperación informativa, y en el cual se determinó que China invirtió en América Latina 76.8 millones de dólares en obras de infraestructura, ¿no es cierto?, en los últimos 14 años, exactamente entre el 2005 y el 2019. Hasta muy cerca no está esto. Entonces, además, es la primera vez que se sistematizan estos datos, porque no solo es el dato global, sino se desagrega hacia datos como, por ejemplo, inversión energética o inversión en otras áreas, la cantidad de empleos que se generaron, la deuda que se generó además en cada uno de estos países. ¿Qué países fueron los que recibieron mayor inversión? En este caso es Argentina, el país que más inversión recibió de la China, cerca de 36 mil millones de dólares. Ecuador tiene un tratamiento especial porque proporcionalmente también es un país que recibió muchísimo dinero de China, cerca de 9 mil millones de dólares en infraestructura, que a grosso modo son los datos que estamos publicando en este informe. Es muy interesante. Para quien quiera conocer o esté interesado en conocer precisamente este balance de China en América Latina, se mostrará precisamente la crudeza
con la cual la mayoría de este dinero, la gran mayoría, es deuda. Es decir, se hizo a través de los proyectos a dedo, ¿no es cierto?, con supuesta transferencia de tecnología y llave en mano, y como se ha denunciado en Ecuador, muchos de esos proyectos o mal hechos o con sobreprecio. No está contado el sobreprecio en este informe, es decir, son datos globales, pero obviamente no se puede decir esto tuvo un sobreprecio de tanto, aunque eso está en procesos judiciales en el Ecuador y ha habido denuncias periodísticas muy sustentadas. Ecuador, estábamos poniendo un destacado, puede considerarse un país, un caso de particular importancia en el marco de la iniciativa de la Franja y de la Ruta. La inversión china tiene profundos impactos en su matriz energética. Sin embargo, hay debates ambientales y laborales como en todos los otros países. Entonces está desagregado por sectores, está desagregado por países, ¿cierto? Y en Ecuador también en los otros sectores no energéticos, por ejemplo el de seguridad, estamos claros, y otros 12 sectores que invirtió China en Ecuador, el de la salud, por ejemplo, en otros casos. Les invitamos a leer este reportaje. También está desagregado por empresas. En realidad son 5 grandes empresas chinas las que acumularon la mayor cantidad de dinero, de contratos en América Latina, incluido Ecuador, y de hecho varias de ellas han tenido problemas y denuncias graves en el Ecuador. Eso es lo que les queríamos comentar al respecto. Bien, otra nota que les recomendamos su lectura tiene que ver con la polémica por los costos de las clínicas privadas con relación al COVID. Entrevistamos a Ana Delgado. Ella es la representante de la Asociación de Clínicas y Hospitales Privados, quien nos contó cuáles son los criterios que se toman para fijar, para calcular estas tarifas que han llamado muchísimo la atención de las personas, de los familiares, de quienes han tenido que enfrentar los pagos al carecer de seguros privados o de recibir la atención en el IES o en los hospitales del Estado. Según la señora Ana Delgado Cedeño, quien es la representante de estas clínicas, hay que considerar que la unidad de cuidados intensivos puede costar hasta $2,500 día y que solamente en Quito hay 50 camas de UCI y 100 camas para hospitalización. Esto ha significado, adicionalmente, hay 420 camas para otras enfermedades, pero los hospitales privados se han organizado, según nos explicaba, sobre todo los hospitales como el North Hospital están acogiendo pacientes del IES de otras enfermedades, mientras hay otras casas de salud que están especializadas y, por lo tanto, no pueden atender pacientes COVID como el Hospital San Juan de Dios, la Clínica del Batán o la Clínica de la Mujer, que se dedican, pues, son más hospitales ginecoobstétricos. Según la representante, ella mantiene una constante coordinación con el IES, pero las dificultades de espacio que tienen ahora tanto los hospitales públicos cuanto los privados hace que ya no pueda funcionar este sistema de remitir pacientes del IES hacia las clínicas particulares. Destacó también que hay un tarifario efectivamente aprobado en el año 2014 que establece una serie de criterios para establecer un techo de los valores que se pueden cobrar, pero según la representante, ella no manejaba la información de si los hospitales están adoptando o no la política de pedir una garantía, un depósito. Se hablaba de $5,000 para atender pacientes COVID antes de recibirlos. Esa es la situación de las clínicas privadas. Si usted quiere conocer más a fondo los detalles sobre con qué criterios realizan esos cobros, pues recomendamos esta nota. Ahora parece que la tarifa ya subió ya así a $6,000 de lo último que
Qué súper. Parece que a medida que crece la pandemia también crecen las restricciones para poder acceder al sistema de salud, así sea en el sistema privado, ¿no? Y de hecho, estaba revisando algunos comentarios en redes sociales respecto a las clínicas privadas y decían que así a gente que denunciaba que aunque ha pagado su seguro por varios años, cuando lo quieren hacer efectivo en este momento de emergencia para algún familiar con COVID, pues les piden el anticipo pese a tener el seguro, ¿no? Entonces, eso es algo que no está en ninguna... parecería que no está reglamentado, que no está normado, y parece que ni la misma representante de la Asociación de las Clínicas Privadas sabe qué está pasando en esa parte específica. Bueno, se lo dijimos al defensor del pueblo, ¿no? Aquí mismo en este espacio, el señor defensor Freddy Carrión se comprometió a actuar en este caso, por lo menos a empezar a hacer las averiguaciones, y hasta hoy, ya creo que son, ¿cuánto tiempo? Fermín, unos 10 días. Sí. De haber hablado sí, con el hasta hoy no hay, parece que en algunos temas se pone mucho énfasis, sobre todo cuando son políticos, pero en este caso no se ha tomado en cuenta este pedido. Muy bien, bueno. Yo también quiero compartirles o anticipar un tema que va a salir el día de mañana. No sé si podemos poner unos gráficos que estamos adelantando para un reportaje del día de mañana, que es parte de nuestra serie llamada Temas Urgentes. Como ustedes recordarán, nosotros hemos sacado desde hace un par de meses varios temas que consideramos que son importantes de debatirlos y de tenerlos en cuenta en esta coyuntura que nos ha movido el piso a todos y que hay ciertas metas y ciertos problemas que son... prioritarios, no solamente para el país, sino también para las naciones de todo el mundo. Y este es el caso del cambio climático, por ejemplo. Nosotros hemos abordado en esta edición qué está pasando, qué está haciendo el Ecuador respecto a disminuir sus gases de efecto invernadero, que son los que provocan el calentamiento global y el que está afectando ya en este momento a todos, incluido el Ecuador, obviamente, porque no puede estar por fuera de esta lógica. Ustedes pueden ver aquí un cuadro de cómo el cambio climático ya, según los primeros indicadores, los primeros escasos datos oficiales que al respecto muestran que en todas las regiones del país se están presentando aumentos de la temperatura. La mayor zona con más aumento de temperatura es la zona de Galápagos, con en los últimos años su temperatura media, promedio, aumentado en 1.4 grados. Y también vemos que las precipitaciones han aumentado en todas las regiones, menos en la Amazonía, donde más bien ha existido un descenso del 1% de sus precipitaciones históricas. No sé si podemos ir al segundo gráfico. Ahí vemos algunos efectos resumidos. Más de 7 millones de personas en el Ecuador habitan en áreas que pueden inundarse. En el año 2019 ya vivimos una emergencia por el nivel por el aumento inesperado y que ha superado las medias históricas, en donde se tuvo que incluso dictar una alerta en varias provincias del país. Y por otro lado tenemos el efecto contrario, es decir, sequías, más del 65%. 6% de las áreas agrícolas de todo el país están sufriendo sequías, lo cual eso también nos pone a pensar de cómo país estamos siendo afectados directamente por el cambio climático. Sin embargo, parece que el país le está dando las espaldas a este tema de debate mundial y de importancia y de suma urgencia para todas las naciones. Después de hablar con varios científicos ecuatorianos y de revisar reportes, estudios internacionales, se llega a la conclusión que el Ecuador ha hecho cosas significativas para también aportar al cambio climático, como es bajar sus emisiones de gases de efecto invernadero, que son estos gases contaminantes, básicamente, bueno, son varios que se resumen o se miden en por CO2.
y el Ecuador en relación al mapa mundial de contaminación, en realidad pesa muy poquito, pero somos un país muy pequeño, con pocos habitantes, y obviamente nuestras emisiones no pesan a escala global. Sin embargo, eso no quiere decir que como país no debamos hacer nada, eso dicen los científicos, y aunque hemos hecho algunos pasos, parece que estos pasos todavía pueden tener algunos tropiezos, como por ejemplo las hidroeléctricas, que ha sido una apuesta importante como para usar, dejar de usar las termoeléctricas, que son más contaminantes. Ustedes saben que las termoeléctricas son las que usan combustión, la quema de fósiles, y eso hace que se emitan gases que son muy perjudiciales, no solamente para el medio ambiente, sino también para la salud de los seres humanos. Al incrementar las hidroeléctricas en el país, lo que se hace es justamente reducir, y se ha reducido de forma significativa el uso de las termoeléctricas. Sin embargo, estas no, parecería que estos, con el cambio climático, los efectos del cambio climático, no vamos a saber cuánto van a producir, porque evidentemente ya me están cerrando y estamos finalizando, pero para concluir, quiero decir que la construcción de las hidroeléctricas en el Ecuador no han tenido en cuenta el factor del cambio climático, y pueden cambiar las lluvias, por ejemplo, en zonas donde hay precipitaciones después, pudiera disminuir, y obviamente los recursos energéticos del país pudieran afectarse, y ese es un punto que alertan los científicos, que no se está estudiando, que el Ecuador no tiene estudios sobre el impacto del calentamiento global específicamente en Ecuador, y cómo eso va a trasladarse en estas áreas sensibles, como es la producción energética en el país, ¿no? Eso sale mañana, así que ya con eso concluyo. Bueno, muchísimas gracias a Susana Morán. Y esta ha sido nuestra entrega de esta noche. Les invitamos entonces mañana a este nuevo reportaje que ustedes están, al que les estamos anunciando, nuestra serie Temas Urgentes, que cuenta con el gentil auspicio de la Fundación Panamericana para el Desarrollo, así como los otros temas de los que hemos hablado esta noche. Por mi parte ha sido todo y buenas noches. Gracias, Fermín. Gracias, Susana. Nada más por honor al tiempo, pero yo creo que este tema, el momento en que publiquemos, podamos tener un invitado, una persona invitada para hablarlo, porque si tú mencionas algo, y es que no hay planes y no hay previsiones, es evidente que la Secretaría Nacional de Riesgos, de Gestión de Riesgos, debiera tener esa información. Es decir, si no la tiene, es una omisión enorme. Esta Secretaría tiene ya algunos años, Y de hecho es la que debería tener, ¿cierto, Susana? Sí, bueno, en realidad son 5 carteras del Estado que están atrás, digamos, de las acciones para la lucha contra el cambio climático y la lucha contra los gases de efecto invernadero, pero los científicos consultados aseguran que no hay un estudio específico sobre el impacto de estos cambios en el Ecuador, y eso va a afectar enormemente no solamente la vida de las personas, que ya lo estamos viendo por las sequías y las graves inundaciones que tiene el país, sino también porque el Ecuador está invirtiendo grandes recursos en hidroeléctricas, en la construcción de estas centrales, y de pronto por cambios de clima posiblemente no las vamos a poder usar como lo tenemos previsto. Entonces, esas previsiones deben estar en, debe hacerlas el Estado, y eso es algo que es una falencia enorme. Muy bien, muchas gracias. Ya aprovechamos que se fue Fermín. Entonces, agradecemos su cordialísima atención y hasta mañana, Susana y Fermín. Chao, que estén bien. Vuelve el exitoso Museo de la Corrupción. En 2017 publicamos casi 70 historias de corrupción. Ahora queremos completar esa base de datos con casos de entre el 2017 y el 2020. Sé parte de este proyecto. Haz vaca con nosotros. Necesitamos $20,000 y tu aporte será para la investigación periodística. La corrupción es un crimen. Hagamos memoria. Esta es una forma concreta y única de apoyar la lucha contra la corrupción y en favor de una sociedad transparente. Te invito.